Estamos yendo a lo que sería el Camp Nou, básicamente lo que han dejado del Camp Nou, que es esta especie de ruina de aquí arriba. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, iremos pues al museo, la Megastore, no sé qué, bueno, ya iremos viendo. Vamos a ver, vamos a ver. Nou, básicamente una zona de obras, parecía que no tenían dinero, pero aquí se van a gastar una pasta, ¿eh? O sea que bueno, de algún sitio sacarán el dinero, ya veremos tú, ya veremos a ver cómo les irá. Esto es lo que está quedando de lo que sería pues la grada principal, Gol Norte. Vamos aquí caminando en medio de una solana que nos estamos pelando de calor. Vamos a ver. Las inmediaciones del Camp Nou. De momento aquí pues es básicamente la Rambla del Barça. Es un poco bienvenidos, es un poco la entrada aquí. Vamos a ver una cosa que lo llaman el Robokeeper, que no sé muy bien qué es, pero bueno, vamos a verlo, va a ver de qué va. Parece que es una especie de robot para chutar. Aquí está Ter Stegen, que ya sabemos que es un muro. Hostia, vaya chuta acaba de hacer ese niño. A ver, 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 aquí van a chutar, a ver, cómo va. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Pues las para todas, sí que las para todas, tú. Estamos aquí en lo que sería la Barça Store, que básicamente son dos containers ahora mismo, porque está una batie, el césped original del Barça. Como se ha desmontado la césped, pues aquí tenemos la el césped original. Mira, aquí te venden un pin con un trocito de césped. ¿Cuánto está el...? Mira, 20 euros un llaverito o un pin pequeñito de un trocito del césped del Camp Nou. Poca broma, ¿eh? Que esto es un trozo de una reliquia del coleccionismo deportivo. Vamos a entrar a lo que sería la Megastore. Estamos aquí, bueno, aquí sale Dembélé, que Dembélé ya pronto ya lo van a quitar, pero de momento aún está. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues oye, está... Y esto, pues ya veis, es una tienda realmente, joder, grande de verdad. Estoy aquí, que la estoy haciendo pequeñita, ya os podéis imaginar lo grande que es esta tienda. Esto es la tienda de Barça Store. Y aquí, pues, allí sale la Bonmatí, la Aitana Bonmatí, una crack mundial femenina, tú. Aparte de los chicos, que ya los conocemos, con Araujo, uno de los capitanes. No se ve bien. Aquí, Araujo, uno de los capitanes, y esta equipación así de un color blanco... blanco roto, chula esta foto, aquí tal, y nada, y vamos a entrar, a ver qué es lo que nos encontramos, vamos allá, a ver, estamos entrando en la Megastore, vamos, una tienda de la pera, porque esto sí que es grande de verdad, tú aquí, no nos lo vamos a acabar, a ver, ya veis un poco el panorama general, que esto es muy, 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 muy grande. Un día que siempre está la última moda, pues sale aquí vestido de un color así. Que es una especie de unión entre el Barça y los castellers. Es una cosa un tanto curiosa. Vemos aquí un mural pues, que ha significado mucho para la historia del Barcelona. Fue la primera Copa de Europa. Estamos entrando en una zona retro. Camiseta, pues, que en su momento... Esta sala la camiseta que en su momento vestía Johan Cruyff. Y aquí, pues, vemos una camiseta realmente, pues, cuando el Barcelona empezó a jugar, que aún no tenía el escudo del Barça, sino el escudo de Barcelona. Aquí se ve una imagen de Cruyff y aquí sale, pues, la Copa del Rey que se ganó con, una Copa del Rey que se ganó con Cruyff, o una liga, la verdad. No te sabría decir porque es un diseño antiguo y no sabría decir. Camiseta de rayas con una banda a su alrededor y estas son una zona, pues, más bien retro, oye, una camiseta bastante antigua que si os paráis a fijar es bastante parecida a la actual, bandas muy grandes y bandas rojas grandes y bandas azules no tan grandes y una pelota pues que está hecha como si fuera antigua. Pues la camiseta con el, mira, ¿ves? Con el 9 de Cruyff. Vamos.
vamos a bajar a lo que sería pues la parte de abajo, parece una grada de fútbol, bajando, es una tienda grande de la pera, la verdad, o sea, estoy bajando aquí y ya lo veis, es una tienda pero grande, grande. Si tenéis oportunidad de ir a Barcelona, pues la verdad, oye, bueno, tenéis que usar primero un poco el fútbol y nada, ¿no? Pero lo cierto es que es una tienda espectacular. Mira, esto es como una grada de fútbol, ya lo veis. Aquí hay un pequeño detalle, un poco de Barça Cruyff Legacy, un poco de camiseta, es la camiseta que realmente utilizó, a ver si lo vemos aquí, camiseta original de Johan Cruyff del año 1975, pues ya veis, es un poco la base de que han hecho este año pues la camiseta pues naranja blanca, ¿no? Esta es el brazalete de capitán y la foto de Messi. Esto se vende y nos han comentado por aquí pues que vale 1.000 euros. El brazalete de capitán, poca broma con esto, y 1.000 euros. Y luego aquí pues está la camiseta firmada por tres cracks. Las cosas de niños, que es un poco estos vestiditos de aquí. Bueno, este más bien básicamente es el escudo de Barça, pero parecen fantasmitas. Pelotas y más. No sé muy bien dónde estamos entrando. Esto es de color rojo. Hay un escudo aquí de color rojo. Yo diría que estamos yendo al baño, pero no lo sé. ¿Qué es esto? Estamos en una especie de pasillo rarísimo. No sé muy bien qué es esto. No sé muy bien dónde hemos salido. Ah, parece que esto es como una especie de mirador. De mirador aquí. Esto parece que es un mirador del Camp Nou. Vamos a ver, porque empieza a tocar un poco de aire. A ver qué vemos aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está esto? Pero esto no es el Camp Nou. Claro, aquí es el pasillo hacia el Camp Nou. El Camp Nou está detrás. Esto está todo, pues vamos, mirad cómo tienen aquí esto. El Spotify Camp Nou, pues nada, aquí hay trabajo, pero trabajo bien, ¿eh? Trabajo bien. Ya veremos cuando la acaben, porque estas cosas se sabe cuando empiezan, pero no se sabe cuando acaban, ¿eh? O sea, ya veis cómo está todo esto, vamos, está completamente destrozado. Y aquí una especie de escudo gigante. Esto sería la otra entrada, ¿no? Welcome to Barça Store, Spotify Camp Nou, the biggest one. Y aquí, pues, vas entrando a lo que sería el... La Barça Store, ¿no? Es la otra entrada y aquí es donde hemos visto el pasillo este de color rojo. A ver, que esto queda así. Y queda así, pues el escudo. Y aquí poco a poco, no se ve muy bien dónde estás entrando, pero acabas entrando a la tienda. Aquí gente que entra, que sale, no sé qué. Y aquí nada, y aquí ya estamos entrando a la tienda. Si os fijáis, aquí estamos entrando a la tienda. Las dos cracks, la Alexia Putellas y la Aitana Bonmatí, que vaya dos cracks tienen aquí. Estamos aquí comprando la entrada del Robokeeper. Vamos a ver si el niño es capaz de, con tres tiros, hacer un gol. Ya veremos, porque he visto un poco cómo va esto y aquí nadie lo mete. Pero bueno, vamos a ver. Estamos yendo hacia allí. A ver. A ver si podemos, a ver cómo hace un gol al portero este.
básicamente Ter Stegen en formato robótico. Y ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Tengo la entrada para chutar en el Robokeeper y intentar meter gol contra Ter Stegen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque aquí no la mete nadie, pero bueno, vamos a intentarlo. Estamos aquí llegando aquí al Robokeeper, que lo cierto es que las para todas, o casi todas. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer gol. Vale, vamos a intentarlo. Ya nos va a tocar, ya nos va a tocar. Estamos aquí, a ver, a ver, a ver. A ver si hay suerte. A ver, a ver, a ver. Aquí nos van a pasar la pelota para ver si podemos marcar a Ter Stegen, que ya sabemos que es un muro, pero oye, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver si hay suerte. Venga, vamos allá, vamos allá. A ver, 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 a ver. ¡Gol de Lewandowski! ¡Opa! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tirar a Ter Stegen, Ter Stegen. ¡Ey! Lewandowski es un crack, vamos a ver. Intentarlo, a ver, le iba a chutar. Pues es mejor que yo. Y nada, y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima edición de Los Cromos de Lille.